¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una semana más a este programa con más salud. Un programa hoy un poquito especial porque no nos vamos a salir del plató. Les voy a explicar por qué. En primer lugar, va a estar aquí con nosotros Sandra Morales, enfermera, que nos va a explicar uno de los sistemas de inhalación que utilizan los pacientes con asma o con EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que requiere de un correcto uso de este sistema para que la medicación realmente llegue dentro de los pulmones. Se trata de uno de ellos, del sistema Akujale. Después de ella vamos a estar hablando de los chalecos de electroestimulación, que están más en auge que nunca, ya que muchos son los centros que lo ofertan y muchas las personas que se decantan por este tipo de entrenamiento. Pero como casi todo lo nuevo, pues surgen luces y sombras. Y este programa Con Más Salud no quiere permanecer al margen de ellos. Auspiciados por el Colegio de Educación Física de Canarias, pues hoy contamos con nosotros a Diego Bartolomé, experto en este tema, para hablarnos luego de él. Pero para empezar, vamos a hablar también de un tema siempre de actualidad, e insisto, siempre de actualidad, como es el calendario de los vacunal para los perros y también de las mordeduras de perros. Para ello va a estar con nosotros Samuel Rodríguez, veterinario del Ayuntamiento de Santa Lucía. ¿Qué les parece si comenzamos? ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tal, Pedro? Bueno, te hemos invitado aquí hoy para hablar de dos temas, el calendario vacunal de los perros y también de las mordeduras de perros. Les recuerdo que Samuel es veterinario del Ayuntamiento de Santa Lucía y que es un experto en todos estos temas y algunos más. Bueno, eso de experto está por demostrar, pero bueno, intentamos hacer algo. Mira, ¿por qué es importante vacunar a los perros, Bueno, tenemos que tener Samuel? en cuenta que los perros son parte de nuestra familia. Entonces, como tú bien sabes, la familia es una unidad desde el punto de vista de la salud pública, porque las enfermedades, pues tanto lo traen los niños como lo traen los mayores, los abuelos y también las mascotas. Entonces, cuando tenemos los animales en un ambiente, sobre todo en casa, pues los animales tienen que ser parte de esa unidad de salubridad y entonces, pues evidentemente, tienen que vacunarse porque además hay algunas enfermedades, como tú bien sabes, son zoonosis y pueden pasar de las mascotas a los propietarios. Me gusta que hayas recalcado esto porque hay personas que no entendían el año pasado, en la temporada pasada, por qué Samuel, un veterinario, venía a hablar un programa de salud humana. Sí, claro, es que al final la sanidad y la salubridad es única, o sea, no entienden, los virus no entienden de muchas veces de si el hospedador es un perro, es un gato, es una persona o incluso una plaga que haya, una rata o una paloma. Entonces las enfermedades nos pueden venir por múltiples vías y en el ánimo tanto de los médicos como de los veterinarios, como los farmacéuticos y de todo el personal sanitario está prevenir este tipo de enfermedades, pues una de las armas fundamentales es la vacunación, como tú bien decías. Pues vamos a pasar ya a este calendario vacunal, que lo tenemos aquí en la pantalla. Me gustaría que nos comentaras por qué es importante, o sea, algunos porque supongo son más importantes de cara a la salud del animal y otros Correcto. también, como dijiste, porque nos puede afectar a nosotros, ¿no? Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando traemos un cachorro a casa, el cachorro debe estar destetado y no tenemos que tener excesiva prisa por traerlo a casa. Me explico, la inmunidad la coge el cachorro por el calostro que le da su madre. Entonces, lo ideal es que el perrito esté con la madre un mínimo de un mes, diría yo, ¿vale? 4 o 5 semanas, todo el tiempo ese pues va a tener una inmunidad y lo ideal es que si esa perra, que esa perra, la perra que va a tener esas crías, pues esté ya vacunada de por sí porque esa inmunidad se la va a transferir a través del calostro al perrito. Una vez que ya el animal tiene una sobre 6 semanas, pues lo ideal, lo principal es desparasitarlo. No tenemos que olvidarnos que también los animales jóvenes, pues muchas veces porque están con contacto con adultos o pueden estar en ambientes que pueden ser rurales, donde puede haber lombrices y demás, muchas veces transmiten lombrices a la unidad familiar. Y entonces es ideal, antes de empezar a vacunarlo, una correcta desparasitación de lombrices y de parásitos internos y además externos. Por eso se dice muchas veces que no pongamos esos animales hasta que no los parasitemos o con otros adultos o que los Claro, saquemos de casa. es importante porque no es tanto por el riesgo, sino por la transmisión de enfermedades que pueden tener. Entonces, una vez que tienen las 6 semanas, la primera vacuna que se pone es de una enfermedad, de un virus que es el parvovirus, que es muy, muy famoso porque la verdad que, por desgracia, pues causa la muerte de muchos perros en toda Europa. Y se suele poner la primera vacuna, el parvovirus, y luego reforzar. Y además, como bien pone el diagrama, el moquillo. Son las vacunas que se ponen en los perros, son básicamente contra virus. Entonces, lo que buscamos
buscamos es una inmunidad muy pronta contra el parvovirus, en la que intentamos que el perro, por lo menos estas dos vacunas, las tenga antes de sacarlo a la calle. Siempre la gente pregunta, oye, ¿qué pasa si saco el perro a la calle? Pues básicamente lo que puede pasar es que el perro pueda estar en zonas en donde hay otros perros, puede tener contacto con otros perros, y entonces puede transmitir esa enfermedad, y al no tener una inmunidad contra esas enfermedades, por no estar correctamente vacunado o no haber terminado todo el calendario vacunal, pues puede contraer enfermedades algunas de las cuales pueden incluso venir a casa. Entonces, lo ideal es que si queremos tener un ambiente saludable, pues tengamos a nuestro perro correctamente vacunado. Como ves, también se vacuna de la hepatitis canina, de la parainfluenza canina, que también se conoce como la tos de las perreras, que es una tos que es muy, muy frecuente, de leptospirosis. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando ya el animal tenga 24 semanas, tiene que estar vacunado correctamente contra la rabia. La rabia, como bien sabes, es una zoonosis. Que por tanto, y esta sí que es obligatoria. Y esta es obligatoria, es la única vacuna obligatoria en toda Europa de los perros. Además, si vamos a viajar con el perro a cualquier país, nos van a pedir esta vacuna. Y esta vacuna además se pone con un sello oficial y normalmente se pone conjuntamente con el microchip, con la identificación del perro, porque todos aquellos perros vacunados de la rabia deben estar identificados. Digamos que los calendarios vacunales varían un poco en función de las casas comerciales, porque hay casas comerciales que tienen vacunas polivalentes, hetavalentes, incluso pentavalentes, pero lo que intentamos... Sí, se refiere a varios... Varias enfermedades, sí, en la misma vacuna. Entonces, pues hay algunas que combinan parvovirosis con hepatitis, con parainfluenza, luego están los refuerzos. En definitiva, el mensaje es que tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un cachorro, ese cachorro hay que vacunarlo y desparasitarlo correctamente. Y entonces tenemos que acudir a nuestra clínica veterinaria, la de confianza, la que tengamos más cerca de casa, para que nos informen sobre ese calendario vacunal y que tengamos en cuenta que esas mascotas pues deben tener una prevención para la salud. Hablamos de que también es la vacuna obligatoria es la rabia, porque del otro tema que veníamos a hablar hoy son las mordeduras. Correcto. De perro, que es muchas veces lo que a nosotros nos viene a la mente. Si un perro nos muerde, si puede tener la rabia o no. Que yo sepa, lo que estuve buscando, en los últimos años no ha habido casos de aquí. No ha habido casos de rabia, afortunadamente, desde hace varios años. Es cierto que dio un perro positivo de rabia hará unos 3 años en Toledo, pero que era un perro que venía del Magreb, digamos que en Marruecos, que está relativamente muy cerca, pues hay rabia. En Francia, en algunas zonas donde hay fauna salvaje, porque la rabia se puede vehicular pues por zorros, por mapaches, por ratas, por murciélagos, por muchísimos tipos de animales, pues todavía hay. Entonces, es obligatorio tener nuestro perro vacunado contra la rabia, y si alguien sufre una mordedura de un perro, pues inmediatamente lo que hay que averiguar es si ese perro está vacunado contra la rabia. Nosotros lo que hacemos los ayuntamientos es un periodo de secuestro, que se llama, en el que el perro se deja 21 días bajo observación, se emite un informe del comportamiento del perro una vez pasado 14 días y luego una vez pasado esos 21 días, para ver si pudiera ser que manifestara algún síntoma de la rabia. Por tanto, si tenemos una mordedura, lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, limpiarnos la herida, exacto, curarnos la herida y al centro de salud para que no lo haga, pero también dar parte. Nosotros, correcto, en este caso, cuando estamos de urgencia, emitimos un parte de lesiones, pero también el sujeto debe ir a algún sitio concreto, de ayuntamiento o a la Guardia Civil o algo. Normalmente el centro de salud se pone en contacto con la policía local. Hay un protocolo ya establecido en el que, por ejemplo, en el caso de Santa Lucía, el centro de salud se pone en contacto con la unidad de atestados. La unidad de atestados pues identifica al perro, el propietario. Si no, pues se abren las investigaciones, porque hay veces que a lo mejor los perros están sueltos o no se sabe exactamente de quién es, y nosotros vamos a identificar el propietario. Por eso es tan importante que el perro tenga puesto el microchip, porque ese microchip nos da a nosotros la información inmediata de quién es el propietario, el número de teléfono, la dirección, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que recordemos que es obligatorio que en nuestro territorio los perros tengan tanto la vacuna de la rabia actualizada, cada año hay que poner la vacuna de la rabia nuevamente, como el microchip, porque con esas dos herramientas podemos evitar casos que se dan que pueden ser insalubres, como perros que no tengan la vacuna de la rabia. O sea, que esto es como los seguros de los coches. Si una persona va por la calle paseando y mi perro muerde a alguien, digamos que yo tengo que dejar el seguro. No, lo que tenemos que buscar es el chip. De hecho, también hay veces donde el perro muerde a otro perro, que se da bastantes veces. Pues yo voy con mi perro, o resulta que se encuentra, tiene una pequeña bronca y uno muerde a otro, pues hay que pedir esa información. Si el propietario no nos la diera, pues simplemente acudiendo
a nuestro ayuntamiento, pues el ayuntamiento le requerirá al propietario que acredite que su perro está vacunado correctamente, y si no lo estuviera y se negara a hacerlo, pues puede devenir una sanción, incluso la incautación del perro. Pero incluso también puede haber la picardía de que alguien después negarse a decir que su perro ha mordido a alguien, ¿no? Hombre, estas cosas, como tú bien sabes, pues entran ya en la picaresca, pero normalmente, como siempre hay testigos y la policía, la verdad que a mí en este caso me consta que hace bien su trabajo, al final, aunque haya una especie de controversia, no fue que lo mordió, fue que lo raspó, fue que lo empujó, en definitiva, simplemente haciendo parte de lesiones y llevando al perro a un veterinario y certificando que el perro ha sido mordido, pues es muy difícil no demostrarlo. Estamos hablando siempre que son mordeduras pues leves. Cuando hay mordeduras graves, pues evidentemente, pues muchas veces incluso hay juicios de por medio y denuncias que pueden llegar incluso a la vía penal en algunos casos. Efectivamente. Pues Samuel, si quieres otro día hablamos también, ya que nombramos las mordeduras ahora, esas razas peligrosas en las que sí hay que tener un especial cuidado también a la hora de sacar el perro de paseo, ¿no? Sí, además hay que tener una serie de licencias administrativas para tener estos perros que están catalogados como potencialmente peligrosos, y tenemos que tener en cuenta que tienen que tener unos condicionantes administrativos e incluso tienen que reunir unas condiciones físicas y psíquicas los propietarios. Bueno, pues nos vemos el próximo día aquí también en este programa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo les dejo ahora también con una compañera, Sandra Morales, enfermera familiar y comunitaria, que nos va a explicar uno de los mecanismos, uno de los sistemas de inhalación que utilizamos para poder respirar mejor, sobre todo en aquellos pacientes con asma o con EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hola, hoy vamos a explicar un sistema de inhalación llamado AcuHaler, que tiene todas las dosis dentro del dispositivo. Es un dispositivo de polvo seco y es multidosis. Dispone de unas 60 dosis y aquí en una ventanita podemos ver cuántas quedan, es decir, tiene contador de dosis. Los pasos que tenemos que seguir para utilizarlo serían abrir el dispositivo, cargar la dosis que vamos a inhalar, exhalar todo el aire fuera de los pulmones, nos lo ponemos en la boca e inhalamos. Este requiere que inhalemos con un poquito más de fuerza que los otros dispositivos, que son una nube de flujo con líquido. Este es polvo seco, con lo cual inhalamos con un poquito más de fuerza, pero lenta y profundamente para que llegue a los pulmones. Una vez que inhalemos, tenemos que aguantar la respiración 10 segundos y por último soltar el aire. El último paso sería cerrar la tapa del dispositivo y enjuagarnos la boca, muy importante, ¿vale? Voy a hacer todo el procedimiento como hemos dicho. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Bueno, como les explicamos al principio del programa, aquí hoy en Con Más Salud lo que vamos a intentar es explicar los pros y los contras de los chalecos de electroestimulación. Para ello contamos con un gran experto que está haciendo su tesis doctoral al respecto, que es Diego Bartolomé. ¿Qué tal, Diego? Hola, buenas tardes. Entrenador, licenciado en educación física, trabaja en Activa Training, y nos viene a explicar un poquito esto de la electroestimulación y el chaleco que tan en boga está. Exactamente. ¿Qué es eso de la electroestimulación exactamente, Diego? De acuerdo. En este caso, Pedro, la electroestimulación en sí consiste, aunque ahora mismo está en auge y en boca de todos, consiste en aplicar una señal externa a la hora de querer hacer un ejercicio voluntario. Es decir, cuando yo me muevo mecánicamente, mi cerebro lo que hace es mandar una señal a un grupo muscular en concreto para ejercer ese movimiento en cuestión o vencer una resistencia. Lo que hacemos con el chaleco o con la aplicación de electroestimulación es sustituir esa señal voluntaria del cerebro, y lo que hacemos es solaparla
a la hora de ejecutar un movimiento en sí. Es decir, yo aplicaría una corriente eléctrica en el que, en este caso, la señal del cerebro la anularía y la propia señal eléctrica sería la que generaría el movimiento. Lo que hacemos es, que ya hablaremos ahora un poquito más adelante, es para que esa señal sea igual de efectiva que un movimiento voluntario, será hacer una coactivación entre esa señal voluntaria del cerebro más esa señal inducida por electricidad. Estamos hablando del chaleco que ha salido más recientemente, pero la estimulación tampoco es algo novedoso. No, para nada. En ese sentido, pudiéramos hablar que la electroestimulación ya existe desde los años 70 y que se ha aplicado tanto desde la parte más clínica en fisioterapia como en la parte de entrenamiento con atletas profesionales. Lo que pasa es que por su influencia que puede tener negativa, que puede generar en este caso dolor y quizás no estén bien determinados si los objetivos, los beneficios que se pueden obtener en entrenamiento pudieran ser válidos, hemos hecho aquí un pequeño cuadro resumen de para qué, cuándo se puede usar en entrenamiento la electroestimulación superpuesta. En este caso sería para preservar la masa muscular en periodos de inmovilización, pudiera ser más efectivo que el ejercicio voluntario, ese que yo quiero hacer de forma activa con la implicación a nivel cerebral. Pudiera ser igual de efectivo que el ejercicio voluntario para recuperar masa muscular tras una operación, que pudiera ser un periodo de inactividad de unas 2 semanas, un mes, pudiéramos utilizar ese tipo de electroestimulación. Y ¿cuándo sería menos efectivo? Pues sobre todo para mejorar la musculatura sana. No sería un sustituto al entrenamiento convencional, sino que sería una alternativa complementaria en función de nuestra planificación de entrenamiento. O sea que tampoco es la panacea de muchas personas que piensan que estoy sentado en el sofá, me pongo el chaleco y ya me pongo cuadrado y fuerte. Exactamente, o sea, lo que lo estamos, o se está dentro de ese auge y de ese boom, se está vendiendo como ese sustituto perfecto en el que puede servir para todo, y no, y realmente lo que tenemos que ver y analizar muy bien es a la persona a la que va dirigida y analizar cada uno de esos condicionantes a la hora de poder aplicarlo y con quién aplicarlo, en qué momento. ¿Y habitualmente ustedes cómo analizan esos condicionantes? Nosotros lo que hacemos, en primer lugar, es establecer cuáles son los objetivos de la persona. A partir de ahí sí que está demostrado desde la electroterapia más clásica y de esos estudios más antiguos, sí que en función de las características de la corriente que pudiéramos utilizar, pudiera servir para un objetivo u otro. Es decir, si yo utilizo corrientes de pocos hercios, es decir, de 20 hercios hacia abajo, me servirá para oxigenar, en este caso. O sea, poca corriente te refieres, poca intensidad de corriente. No intensidad de corriente, sino porque la corriente se replica en onda, pues a menos ondas nos serviría para un objetivo, a más número de ondas por segundo nos serviría para otro objetivo más claro. Es decir, por debajo de 20 hercios serviría para oxigenar, para recuperar después de un periodo de entrenamiento, o incluso para empezar a trabajar de parte aeróbica, es decir, cuando me estoy preparando una carrera, me serviría para esas partes de entrenamiento desde 40 hercios hacia abajo, y desde 40 hercios hacia arriba me serviría para trabajar ejercicios de fuerza, donde necesito que mi masa muscular crezca, mi masa muscular sea más efectiva a la hora de hacer movimiento, y sobre todo cuando necesitan movilizar, desde levantar un peso a querer empujarlo. Entonces ahí ya utilizaría frecuencia, es decir, número de ondas mucho más repetidas por tiempo. Esa es una de las bases por la que necesitamos menos tiempo de entrenamiento cuando se utiliza el chaleco. En ese sentido, que aparecen todos aquellos elementos o todas aquellas circunstancias en las que la gente se posiciona desde si utilizar la electroestimulación o no utilizarla, aquellos que la defienden de que pudieran ser estímulos mucho más óptimos es porque la capacidad de reclutamiento muscular, la capacidad de poder llevar el músculo a esa máxima eficacia, en este sentido, la aplicación de electroestimulación superpuesta al músculo haría una mayor activación de todas las fibras musculares implicadas. Sin embargo, de forma voluntaria, cuando lo hago a nivel neural, en este caso del que el cerebro manda la señal, no reclutaríamos el 100% de todas aquellas fibras implicadas dentro del movimiento. Entonces, por eso se habla que el subir intensidad en tiempos de exposición muy cortos pudiera ser más efectivo y tener menos tiempo de entrenamiento dedicado, al fin y al cabo. Esas son las cosas las que abogan a favor. Exactamente, porque lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, es la persona que entra, cuando entra a trabajar con nosotros, tenemos que vislumbrarla. Evidentemente, la primera clasificación o taxonomía que podemos hacer es si un hombre o una mujer. A partir de ahí, deberemos de identificar diferentes aspectos. Por ejemplo,
qué edad o en qué rango de edad se encuentra, que en función de la edad puede tener adherida o asociada a un cuadro clínico de patologías, por lo que sería muy interesante hacer una historia, una anamnesis previa de esa persona que se va a someter al entrenamiento. O sea, preguntarle qué enfermedades padece o qué factores de riesgo padece. Exactamente, porque al final lo que vamos a hacer es configurar todos aquellos pros y contras para poder aconsejarle si necesita de la estructuración o del entrenamiento con estructuración o no. ¿A esa persona concreta? A esa persona, exactamente. Al final lo que se trata es individualizar el entrenamiento, que es lo que va a hacer si este método pudiera ser efectivo o no para esa persona en concreto. Lo cual refuerza la idea de que no todo vale para todos. Exactamente. De ahí se trata de que una vez que vislumbremos y diferenciemos esos perfiles de personas, podamos utilizar unas características, el profesional en este caso que utiliza la electroestimulación pueda utilizar o hacer selección de unos tipos de programas u otros en función de los objetivos que tiene la persona y las características que tiene la persona en sí. Esa es otra cosa de lo que diferencia de la electroestimulación que muchas personas utilizan en la casa de forma individual. Aquí requiere un seguimiento por parte de un profesional y un entrenamiento también dirigido por parte de un profesional. Exactamente. Ahí la cuestión es, puesto que es un elemento muy novedoso en el que no tenemos o no podemos argumentar o documentar científicamente de aquí para atrás de todo este sistema nuevo de entrenamiento, lo que se trata es por lo menos aislar todas aquellas variables o circunstancias que pueden acontecer. Sobre todo, no es para ser, además de ser prudentes, no es ser conservadores, sino hacer las cosas con un criterio y una coherencia, exactamente. Y con un rigor científico, al fin y al cabo. Exactamente lo que buscamos, intentamos buscar. ¿Qué parámetros son los que ustedes suelen manejar para poder hacer el seguimiento de estas personas? Parámetros en ese sentido. Parámetros en ese sentido, lo que utilizaríamos sería lo siguiente: los que son los aparatos de electroestimulación vienen con una serie de parámetros bien definidos, que pueden ser la frecuencia, que pueden ser el número de ondas que llegan, la intensidad con la que le va a llegar la señal o los tipos de ejercicios que vamos a seleccionar para desarrollar con la persona. En función de esas experiencias previas, de la calidad del movimiento que pueda tener, si utilizan un tipo de programas u otros, si son habitualmente son personas activas o son sedentarias, configuraremos todas esas necesidades para el objetivo a cubrir, que pueda ser desde una pérdida de peso o una mejora de la calidad muscular, a pueda ser un objetivo rendimiento en lo que conlleva una prueba, como puede ser una carrera. Ya que lo nombras, se hablan de beneficios como, por ejemplo, reducción de la celulitis, reducción de peso, mejora del entrenamiento, por ejemplo, para corredores o para ciclistas o nadadores también. ¿Cuándo conviene más esa electroestimulación? ¿Cuándo es más eficaz esa electroestimulación? Ahora mismo lo que se está utilizando es sin ningún tipo de guía el poder acoplar o utilizar la electroestimulación, en este caso de cuerpo completo, a cualquiera de las personas que aparece, que pueda ser una persona susceptible de ser entrenado. Lo que pasa es que no tenemos exactamente ahora mismo ni el medio ni las formas para determinar cuándo es el medio o el momento más óptimo para conseguir esos objetivos o esos resultados. Es decir, no podemos olvidar que la grasa localizada está determinada genéticamente, no podemos perderla de forma localizada y someternos a un sistema de alta intensidad, como pudiese ser otro, va a ser factible, puesto que va a haber un mayor consumo energético, pero no con ello va a ser de X zonas concretas que nos pueda asegurar el éxito. O sea que de alguna forma tampoco que nos intenten vender la moto. Sí, o sea, lo que se trata es al final de utilizar un criterio coherente en el que decir, bueno, ahora mismo tengo unos, si soy una persona deportista, he sumado este tipo de entrenamientos con estas cargas, con estos volúmenes de entrenamiento, mi objetivo es correr 21 kilómetros, sé que me falta por afinar en X variables y esto puede ser la propuesta para ayudarme a conseguirlo. Igual que aquella persona que no tiene el hábito de entrenar, 20 minutos es muy atractivo para empezar dentro de una dinámica o de una rutina de entrenamiento que le pueda ayudar a mejorar o a obtener esos beneficios que se buscan con la actividad física. ¿Qué inconvenientes tiene o qué efectos produce secundarios, si los tiene, el uso de este biotraje? En este caso, sobre todo, podemos hablar de estudios de casos en los que el tema estrella que está en boca de todos es la radiomiólisis.
La destrucción muscular, que es lo que se llama rabdomiólisis. Exactamente. En ese caso, lo que se trata es que cuando nosotros sometemos al cuerpo a un esfuerzo, y un esfuerzo muy alto, muy extenuante, aparece una destrucción de masa muscular muy amplia, muy grande, y además muy localizada, en este caso con los chalecos de electroestimulación. A partir de ahí, se genera una sustancia de desecho que puede ser tóxica y que hace que nuestros riñones pues, funcionen de forma exagerada. Y luego tiene un cuadro sintomatológico adherido. ¿Qué es lo que pasa? Como no hemos sabido hasta el momento utilizar de forma correcta y no todo el mundo responde de la misma manera, solo sirve que queramos vender una información o conseguir unos objetivos a muy corto plazo, someter a mucha intensidad en muy poco periodo de tiempo a una persona que no esté acostumbrada a hacer ejercicio y con ello obtengamos este efecto secundario. En sí, el resto de casos descritos, salvo contraindicaciones que pudiéramos llamar absolutas, como puedan ser una cardiopatía, el resto son todo contraindicaciones relativas y sobre todo contraindicaciones lógicas y coherentes a la hora de que, igual que cuando practico o hago cualquier tipo de práctica deportiva, pudiesen tener. Que hay que hacerlo con cuidado. Te iba a preguntar eso precisamente, ¿en qué persona no puede usarse este chaleco de electroestimulación? Sobre todo, aquellas personas que tengan o hayan padecido un episodio cardiopata, evidentemente la primera, el primero visto bueno, el primero que lo ha de dar el médico, y con ello, una vez que entran con nosotros a empezar a trabajar, definir pues bueno, si es sedentario, si es activo, qué tipo de actividades realiza previa y sobre todo originar o crear un protocolo de progresión que nos lleve a poder conseguir un efecto que lo pudiéramos conseguir con otro tipo de entrenamiento. Eso te iba a comentar. Exactamente, pero sobre todo que esa persona al final lo que estamos buscando es una calidad de vida, lo que estamos buscando es que se sienta mejor y sobre todo que tenga unos efectos que interfieran sobre su salud, ¿no? Entonces, excediéndonos sobre los entrenamientos, puesto que no conocemos cuáles pudieran ser los parámetros más adecuados para esa persona, pudiéramos caer en ese caso en todos aquellos detractores que hablan de todos los efectos secundarios. Te pregunté si no se podía utilizar en esos casos, pero también, por ejemplo, si está embarazada no puede utilizarlo, ¿no? Por un criterio coherente y lógico no deberíamos de utilizarlo, ¿no? Pues por todos aquellos sistemas que intervienen a la hora de, sobre todo en un proceso gestacional. ¿Qué es lo que pasa? No hay tampoco casos descritos que pueda ser al contrario. Evidentemente los perímetros y diámetros de la mujer embarazada no van a, si la pretensión es activar una musculatura más profunda, no va a costar. Además vamos a someter al feto a un proceso de electricidad en el que pudiéramos originar algún daño. Entonces, evidentemente lo que hablamos, vamos a ceñirnos a la coherencia, vamos a establecer un criterio en el que, bueno, es una contraindicación relativa, no hay nada mostrado, pero sí que vamos a evitar trabajar con factores o con tipos de o población de riesgo que pudiera hacerse daño. ¿Y en las personas de edad avanzadas también se pueden mejorar, se pueden beneficiar de este biotraje? Sobre todo, no olvidemos que en personas con edad avanzada hay un proceso degenerativo, un proceso de envejecimiento, un proceso en el que perdemos masa muscular y que no tienen el hábito de hacer ejercicio, de hacer actividad física. Si con ello invitamos a la gente que en periodos fraccionados de la semana, en muy poco tiempo de exposición, puedan hacer ejercicio y que ya hemos visto que en musculatura no sana puede ser igual de efectivo que un ejercicio voluntario, que una actividad rutinaria, pues pudiera ser el inicio a crear actividad. De hecho, ya sobre todo hay muy poquito publicado a nivel científico, pero sí que todas aquellas publicaciones se subyacen de grupos, en este caso grupos poblacionales más especiales, como pueden ser personas mayores, mujeres posmenopáusicas, en los que tratan tanto el desarrollo, la mejora de la fuerza, como de la, como nos interesa mucho, de la desmineralización ósea, ¿no? Okay. O sea que, ¿qué te parece si nos explicas cómo se podemos entrenar con un biotraje? Sí, por supuesto. Vamos a utilizarlo, vamos a ver cómo se utiliza en ese sentido. Tendríamos lo que es una consola en la que podríamos seleccionar cualquier tipo de programa. En esos programas lo que utilizamos es en función del objetivo, utilizaríamos pues bueno, unas características de la onda, de la corriente u otro tipo de características, donde tendríamos en este sentido electrodos ubicados en diferentes posiciones corporales, que ahora con el compañero, si les parece, lo que podemos hacer es ver cuál es el funcionamiento de la electroestimulación. Te dejo también esto que lo vas a tener que utilizar, ¿no? Gracias, sí. Vale, lo que tenemos ahora mismo aquí, a ver dónde lo dejo por aquí un momentito. Lo que tenemos es un chaleco de electroestimulación, que pudiéramos encontrar diferentes proveedores, en el que básicamente todos tratan de lo mismo, ¿no? Lo que tendríamos es una parte anterior, una cara posterior, donde tendríamos los miembros superiores y los miembros inferiores.
Aquí tendríamos lo que serían los electrodos correspondientes al pecho, a la región abdominal. Ahora colocaremos los electrodos de los brazos y los electrodos de las piernas. Y por cara posterior, pues tendríamos la zona de dorsal o la zona paravertebral, la zona de espalda alta, la zona de dorsal, la zona lumbar y la zona de glúteo. A todo esto, si nos damos la vuelta con el compañero, aquí lo que tenemos es una malla underwear, que es un tejido de algodón, que es lo que utilizamos, o lo que buscamos es primero humedecerla, buscando el que esa malla esté mojada. Estamos buscando sobre todo que la electricidad se conduce por medio del agua, ¿no? El agua es un medio para conducir la corriente. Entonces lo que haríamos es poner el electrodo, con ese electrodo que ya está húmedo junto con la ropa, que se queda igual de humidificada, utilizaríamos y enchufaríamos el electrodo con objeto de que no se cayese la cincha, pues remangaríamos el underwear, y ahora utilizaríamos la clavija que va al chaleco, que es la que va a transmitir desde la consola al chaleco de electroestimulación. Al chaleco de electroestimulación tendría la corriente adherida. A partir de ahí elegiríamos un programa, cualquiera de ellos, en este caso para una persona físicamente activa, elegiríamos un programa de tonificación, de ejercicios de fuerza, en el que, como vamos a pensar que una persona en el que no ha desarrollado unas actividades previas, pues lo que vamos a hacer es ejercicio, en este caso en estático, en el que vamos a valorar su calidad de movimiento mientras llega la corriente. Por lo que, en ese sentido, una vez que tengamos encendida la consola, lo que hacemos es, cada vez que yo le avise de forma acústica o de forma visual, lo que va a hacer el compañero es sentarse y generar una situación de sentadilla con una activación de miembros superiores. Entonces, a la siguiente yo le aviso al compañero, vámonos allá, volvamos, y en ese momento estaría entrando la corriente. En este caso estarían activados todos los electrodos, donde llegaría tanto cara anterior, cara posterior, miembros superiores y miembros inferiores. Y en los tiempos de descanso, que los que no llega corriente, el compañero descansa. Eso sería quizá un inicio de progresiones para una persona que, bueno, trabaja fuerza, o que pretendemos trabajar la fuerza o la masa, la calidad de la masa muscular, y a partir de ahí iniciamos otro tipo de movimiento. Dependiendo también qué zona del cuerpo queramos trabajar en cada momento, ¿no? Exactamente, porque aquí lo que vamos a hacer, pudiéramos tener toda la corriente generada, la pudiéramos acoplar tanto cara anterior, posterior, miembros superiores e inferiores, o pudiéramos señalizarla o localizarla en un grupo muscular concreto con el objetivo que tengamos con esa persona. Es decir, pudiéramos activar el pectoral quitando la zona de cara posterior, por ejemplo. ¿Por qué tiene puesta la pelota de goma en la mano? Las pelotas de goma, o sea, sobre todo si yo activo toda la musculatura y lo que le someto es a mucha intensidad, porque siempre para ganar o trabajar fuerza lo que vamos a buscar es ese umbral de máxima intensidad tolerable por la persona, lo que hace es que evidentemente va a generar una maniobra, en este caso, en la que va a mantener la respiración. Con ello puede venir adherido pues respuestas vasovagales, de que me pueda desplomar por la tensión, o pueda generar un aumento, unos picos de tensión muy alta. Entonces lo que hacemos con las pelotas es simplemente canalizar esa energía, esa fuerza, para que la persona se concentre a altas intensidades en respirar y en ejecutar bien el movimiento. Pues Diego, muchísimas gracias por explicarnos este complejo, por ahora para mí, complejo mecanismo de entrenamiento, pero también dirigido, que esto también es bastante importante, ¿no? Sí, o sea, no tenemos que olvidar que antiguamente, ya en antaño, se vendía en la teletienda, y perdónenme la expresión, se vendía en los formatos de electroestimulación en el que acoplábamos y nos quedábamos en el sofá tumbado. Aquí lo que se trata, como esa primera diapositiva que vimos, es hacer ejercicio mientras llega la corriente, para intensificar o para magnificar sobre todo los efectos que puede originar hacer deporte. Pues muchas gracias. Gracias. Encantado. A ti también, muchas compañero. Gracias. Bueno, y con esta interesante propuesta de entrenamiento dirigido, les esperamos la próxima semana en este programa, y espero que con más salud.